Durante las próximas 24 horas, el Magisterio Democrático valorará la propuesta de la Federación de una nueva evaluación para evitar concretar el boicot electoral, informó el líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal. En el pleno que vamos a tener, vamos a tomar definiciones. Mínimamente hasta el día de mañana se sostiene el plan tal y como lo tenemos contemplado. En el caso de que el documento que vamos a presentar para nuestros compañeros no reúna los requisitos, hoy mismo estaremos tomando las definiciones de qué sigue el 6 y 7. En rueda de prensa, el líder sindical dijo que la propuesta hecha durante una reunión por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, contempla consensar y construir con los docentes una nueva evaluación que tenga un carácter integral. La evaluación no como una negación, sino como una serie de instrumentos que tenemos que elaborar hasta concluir en una evaluación que tenga el carácter integral, formativa, sumativa, que tenga la posibilidad de evaluar todo el sistema educativo nacional y que podrá ser parte de un nuevo modelo. Juan José Ortega dijo que al inicio de la marcha, que partirá a las 10 de la mañana del viernes, los cuatro puntos cardinales en Morelia, será independiente a la que tomen otras entidades con relación al boicot de las elecciones. Para Cuatro TV, Sandra Sáenz.